Estamos en vivo, Diego. Thank you, Andrea. Good afternoon, everyone. Welcome to this second Spelling Bee session. We're glad to have you all joining us today. And well, today we're going to have a lot of fun because we have many, many activities prepared for you. And well, first of all, on behalf of the Secretary of Education, the Science, Technology and Media Department Director, and the second district bilingual plan, we want to welcome you all to this second session that we have planned for you. Para todos los que nos están acompañando el día de hoy, queremos darles la bienvenida a todos los asistentes a nuestra segunda sesión de Spelling Bee. Tenemos muchas actividades preparadas para ustedes el día de hoy que seguro las van a disfrutar y les van a aprovechar. De parte de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, queremos pues darles la bienvenida, pedirles que en el chat nos vayan escribiendo de dónde nos acompañan. Si quieren, hagámoslo en inglés, hagamos el ejercicio en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo, My name is Diego. I come from the second district, the bilingual district plan team. Hello. Okay, so try to make it in English, people. Vamos a tratar de interactuar en inglés lo que más podamos el día de hoy. Entonces, ahí yo ya les puse un ejemplo en el chat. Si quieren, ustedes nos van contando si pertenecen a alguna institución educativa del distrito, si son docentes, si son estudiantes, nos pueden contar en qué grado están, etcétera, para que nos vayamos conociendo. Ya tenemos algunas personas conectadas. Tenemos ahí a Arevalo del Colegio Ciudad de Bogotá. Good afternoon, Aida. We also have Daniel Valencia. Good afternoon, Daniel, from 302 class. Samuel José Vanegas. Hello, Samuel. We have greetings from Ciudad de Bogotá School. Thanks for joining us today. We also have Morisco School joining us. Thank you to all the guys from and all teachers and students from Morisco School who are joining us today in this session. We also have Marjorie Torres from Aníbal Fernández de Soto School, afternoon shift. Okay, people, so thank you for joining us today. For those who are just joining or have just joined these sessions, please write or type your names and the institutions that you belong to. Okay, como se los habíamos anunciado la clase, perdón, la sesión anterior, pues para hoy hemos preparado una sesión para los estudiantes que se están preparando para nuestro cuarto concurso distrital de deletreo en inglés. Y en esta ocasión vamos a ver dos estrategias principales. Entonces, me confirman si están viendo la PowerPoint, la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Gracias. Perfecto. Creo que ya todos la ven, ¿verdad? Sin problema. Can you see it, people? No problem. I see the Okay. presentation. No You can see problem. the presentation now. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you, Diego. Okay, people. So now we're going to start by showing you the agenda. We're going to present you the agenda of the day. Remember that first we're going to have a welcoming that we are just like starting, but after all these, we will have like some words from people who are joining us today. Second, we're going to have the context. Third, some activities and material for you to practice. And we will have a wrap up and a closing. Okay? Entonces, en esta sesión vamos a tener bienvenida, vamos a contextualizarlos a ustedes con todo esto que se nos viene en la sesión del día de hoy. Luego vamos a compartir unas actividades y materiales con ustedes
Y al final vamos a hacer como un pequeño cierre y también los vamos a invitar a nuestra sesión del día jueves. Thank you, Diego, for going to the next slide. And, well, people, first, again, we want to welcome you all. We are here today gathered to share with you this session. We have some people joining us today. Recuerden que pues, el Plan Distrital de Bilingüismo hace parte de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. Hacemos parte de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y queremos darle la bienvenida a todos. El día de hoy nos acompaña desde la parte de producción Red Académica con Andrea Niño. Entonces, queremos darle un agradecimiento a Andrea por acompañarnos el día de hoy. De igual forma, los estamos acompañando desde el Plan Distrital de Bilingüismo, Milena Mayuza y Diego Andrés Rincón Beltrán. Entonces, pues quisiera darles la palabra para que se presenten, para que ustedes los conozcan y sepan quiénes van a ser las personas que van a estar moderando el taller el día de hoy. Good afternoon, Milena. How are you today? Hello, Dieguito. Hello, dear students, and hello to everyone in the public. I'm very happy to be today with you, and today I'm going to give you some tips for the part of the round 5, 6, and 7, where that has to do with giving definitions, and the idea is to give you some strategies today for you to take advantage of time and to learn how to present the information at that moment in the contest. So welcome and thank you for being part of this. Thank you very much, Milena. And we also have Diego Andrés Rincón Beltrán, who is part of the academic team of our plan. So Diego, hello, man. How are you today? Hello, everyone. I'm very anxious. I'm very happy to be here to see different students, different teachers from different institutions. And I'm glad to share with you some ideas, some suggestions that we have gathered in order to have a more organized and a more detailed way to give definitions and to give examples, okay, for rounds 5, 6, and 7 of the 4 District Spelling Bee. So I hope all the information we have collected helps you and that you can have a good time with us today and in your school spelling bee, in your local spelling bee as well. Thank you very much, Diego. So, well, this is our team, people. Estas son las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy desde la moderación. Antes de empezar, pues queremos recordarles el objetivo de nuestro Spelling Bee y pues recordarles también que hoy a los colegios que nos hayan podido inscribir, pues tenemos hoy plazo para que llenen el formulario. Ya tenemos bastantes instituciones educativas, alrededor de 148 instituciones que han aceptado el reto de compartir con nosotros esta aventura del Spelling Bee. Y también, pues, obviamente, invitar a los estudiantes que se conectan el día de hoy, que compartan con sus docentes todo el material, todas las estrategias, para que pues también se unan a nosotros en este concurso. Les recordamos que esta idea del Spelling Bee surgió a partir de unos Spelling Bee que se empezaron a llevar a cabo desde la localidad de Fontibón. Y a partir de esto, pues empezamos a integrarlo como una de nuestras estrategias de ambientes de aprendizaje en el Plan Distrital de Bilingüismo. Entonces, les recordamos que pues aquí estamos para fortalecer esas competencias que ustedes tienen en el idioma inglés. También, pues recordarles que estamos trabajando desde el grado 3 al grado 11. La sesión anterior estuvo un poco más enfocada en los grados de primaria de 3 a 5. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en 6 a 11. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas que se unan de otras categorías no puedan hacer uso de estas estrategias, lo mismo los docentes. ¿Qué vamos a empezar a promover en ustedes? La destreza para conocer, deletrear, dar definiciones y pronunciar de forma correcta vocabulario y expresiones en inglés. Pero además de esto, recordarles que para esta versión del concurso hemos integrado nuevas habilidades. Para primaria integramos la habilidad de imágenes, del uso de imágenes en los listados.
La sesión pasada estuvimos tratando ese tema. Los que no nos hayan podido acompañar, les recordamos que en Red Académica pueden encontrar la grabación de esta sesión que llevamos a cabo el martes, el jueves de la semana pasada. Y también, pues, para las categorías bachillerato A y B, hemos integrado habilidades para dar definiciones. Queremos que nuestros estudiantes aprendan a dar definiciones de vocabulario en inglés, que aprendan a dar descripciones de vocabulario en inglés, de expresiones en inglés. De igual forma, también queremos que puedan dar ejemplos en contexto y que aprendan a utilizar el vocabulario en un contexto. Esto para empezar a desarrollar muchas más habilidades. Sabemos que tenemos muy buenos deletreadores en todo el distrito, pero queremos que también desarrollen otro tipo de habilidades. Para continuar, pues tenemos, Diego, recordarles que los listados de palabras están en Red Académica. Ustedes los pueden encontrar en la página de Red Académica. Buscan la estrategia donde dicen estrategias, la página del Spelling Bee, y allí van a encontrar todo lo relacionado con esta cuarta versión, con el reglamento, los listados de palabras, etcétera. Los que nos están acompañando el día de hoy y de pronto están hasta ahora explorando, los invitamos a que miren los listados que vamos a trabajar el día de hoy, que son bachillerato A y B. Los que ya lo tienen, que lo tengan listo, porque las actividades que tenemos para el día de hoy están relacionadas con este vocabulario y sobre todo con la ronda 5, 6 y 7 del mismo. Para continuar, pues también queremos compartirles a ustedes una invitación muy especial que nos hace el estudiante Johnny Victoria de cuarto grado de la institución educativa distrital Aníbal Fernández de Soto. El estudiante ha sido un participante en eventos anteriores del Spelling Bee y pues tiene unas palabras para todos ustedes. Entonces los dejo con Johnny Victoria para que nos cuente cómo ha sido su experiencia con el concurso de letreo en inglés. Okay. A todos los que estamos en la reunión, por favor, cerremos los micrófonos. Vale, gracias. Está un poquito lento el cambio, pero ya se está haciendo. Bueno, está un poquito, hay como delay en la cámara. Hola, mi nombre es Jenny Camila Victoria. El representante del Colegio Aníbal Fernández de Soto CDB del Spelling Bee 2020. Mi experiencia fue muy bonita, ya que pude estudiar, aprendí muchísimo, pude participar con otros niños de otros colegios. Gracias a mis profesores pude representar a mi colegio, que eso me gustó mucho. Y esa experiencia para mí es una experiencia que yo nunca olvidaré. All right. Thank you, Diego, for sharing. And people, these are some words that Johnny had for you. Espero que después de esas palabras, muchos de ustedes se sientan mucho más motivados a participar en nuestra cuarta versión del concurso. Y bueno, pues aparte de esta invitación tan especial de Johnny, que ha sido uno de nuestros participantes más sobresalientes en el concurso distrital de deletreo, también tenemos una invitación especial de la institución educativa La Felicidad. Entonces, Diego, si me acompañas, gracias. Bueno, la institución, el colegio La Felicidad, nos compartió esta invitación que quiere hacerle a todos ustedes y pues sobre todo a la comunidad educativa de la localidad de Fontibón para la cuarta versión que tienen del concurso también distrital en su etapa institucional. Entonces, pues bueno, aquí le damos muchas gracias a Clara Lozano, que nos ha compartido esta pieza para que la podamos compartir con ustedes. Queremos invitarlos y también darles una idea, ¿no? De una pieza que ustedes pueden crear para invitar a la comunidad educativa a la que ustedes pertenecen a sus concursos institucionales. Entonces, pues, no sé, lo podemos hacer a forma de concurso, pedirle a sus estudiantes que hagan un diseño de un logo, de una invitación, y luego escogemos cuál es la mejor de todas, o lo hacemos por grado, etcétera, o por los participantes que haya, o pues si ustedes simplemente quieren contactar a los docentes de informática que les puedan ayudar con este tipo
de invitaciones, pues bienvenidos y que pues le deseamos al colegio la felicidad, que en este cuarto concurso les vaya súper bien y que sabemos pues que el nivel allí es superlativo, entonces va a estar bien reñida la competencia. Thank you very much to all people from La Felicidad School. Thank you, Clara, for sharing this invitation with us. And continuing, Diego, can you please go to the next slide? Well, today we also have very, very special guests from Colegio Aquileo Parra. And well, today we have Jamie Segura. We also have Laura Valentina Torres. I think that Laura must be having some trouble joining us today, but well, maybe she will join us through the session. Valeska Ramirez Medina, she's going to be with us today, and Juan Sebastian Fagua. So thank you, people. Thank you to all the teachers and community from Colegio Aquileo Parra for having us with these wonderful students today. And well, we're going to start with Valeska. Hello, Valeska. How are you? Good afternoon. Hello. Hi, everyone. My name is Valeska Ramirez. I'm from Colegio Aquileo Parra Yede. I'm from seventh grade. Thank you very much. You're from seventh grade. And how do you feel, Valeska? Nervous? Happy? I feel good. Okay. In this reunión. Okay, Valeska, ¿qué palabras te gustaría decirle a nuestros estudiantes que nos acompañan hoy para que se animen a participar en el Spelling Bee? It's time to learning. It's time to learning new things. It's time. Okay, that's very amazing what you're saying. I mean, that's great. That's great what you're saying. Like, it's time to learn. It's time to learn and practice new things and explore new experiences. Thank you very much, Valeska, for all your words. So, ya saben, ¿no? Es momento de aprender, es momento de vivir nuevas experiencias y el Spelling Bee es un espacio que seguramente nos va a ayudar muchísimo con eso. We also have Jamie Segura from Colegio Aquileo Parra as well. Jamie, how are you today? Hi, I'm feeling happy. Okay, so you're feeling very happy today. And Jamie, what can you tell us about you? In what grade are you? And is this the first time that you participate in the Spelling Bee, or is like the second? It is my first time. Yes. It's your first time. Yes, my name is Jamie Tatiana Segura. I am grade 11, and category B. Okay. I'm 16 years old, and I'm happy to participate in Spelling Bee. Thank you very much for those words. So, Jamie también los está invitando a todos a participar. Y bueno, también tenemos estudiantes de grado 11, en este caso Jamie, que nos acompaña. Esperamos que pues también en el público ustedes también nos cuenten, así como nuestros participantes aquí en la reunión se están presentando. Cuéntenos de qué grado son. I mean, second grade, third grade, eighth grade or ninth grade. So please, people on the chat, start telling us or typing what your grades are. And we also have Juan Sebastián Fagua. Juan Sebastián, how are you, man? I feel happy. Okay, hi, that's good. Everybody. My name is Juan Sebastián Fagua Vargas from the Aquileo Parra School, from course 701. Okay. Okay, Juan Sebastián, what is your invitation to people to participate? ¿Qué te gustaría decirles a los que nos están viendo, a tus amigos, a las personas que tú sabes que están en tu mismo grado, para invitarlos a participar a este Spelling Bee? I invite you to participate in Spelling Bee because you can have fun and learn. Okay, thank you very much, Juan Sebastián. That's true. We're going to have a lot of fun.
Eso sin duda, nos vamos a divertir muchísimo porque este concurso nos desarrolla muchísimas habilidades, no solamente aprender vocabulario, expresiones, pronunciación, sino también hablar en público, a pararnos enfrente de una cámara. Aquí todos estamos nerviosos, porque no crean, estar en un en vivo no es fácil, pero pues es parte del proceso y seguramente cuando ustedes pasen a hacer el concurso, pues van a hacerlo. Luego, finalmente tenemos a Laura Valentina Torres. Hello, Laura. Laura has problems with the camera, but she's going to be with us through the audio. Laura, tienes problemas con la cámara, pero si quieres activar el audio, no hay ningún problema. Aquí te escuchamos. No sé si Laura me escucha. Okay, don't worry. We're gonna have Laura later for sure. Okay, people. Tenemos varias personas de nuestro chat que nos están contando. Charit Romero Castro nos dice, tengo 12 años y estoy en séptimo grado. Muy feliz de estar acá con todos ustedes. Bienvenida, Charit. Hello, my name is Gianfranco Fuentes Sánchez from Alonso Reyes Echandía. Welcome and thank you for joining us. Felipe Mojica saying, I'm in ninth grade. Welcome, Felipe, and we're so glad to have you all joining this session today. We also have Angie Xiomara Fuentes from 10th grade. Great people, thanks for sharing. Valentina Restrepo Shane is saying, I'm from Eduardo Umaña Mendoza School. Okay, people, so now we're gonna go hands-on and we're gonna start like contextualizing you with all this session that we have prepared for you. Vamos a escuchar a nuestra compañera Milena, quien nos va a contextualizar y les va a contar a ustedes, bueno, por qué estamos haciendo esta sesión del día de hoy. Ok, Milena, welcome. And it's your turn. All mine. Yeah. Ok, Dieguito. What is the first thing that you do when you need to find a definition of a word that you don't know? ¿Qué es la primera cosa que ustedes hacen cuando necesitan buscar la definición de una palabra que no conocen? Por ejemplo, Jamie, ¿qué es lo primero que tú haces cuando necesitas buscar una definición? O Juan Sebastián. ¿Tienes tú? Ok. I use different words when different words, but relation for the word. Ok. Entonces, Valesca nos dice que ella relaciona diferentes palabras que tengan que ver con la palabra en general con la que estaba buscando definir. Jamie, what do you use? What is your strategy? Look at synonyms. Synonyms. Ok. Synonyms. That's another possibility. And Juan Sebastián. I try to search for similar words. You try to search for similar words. Buscas palabras similares. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es que resulta que en la ronda 5, 6 y 7 de nuestra cuarta versión del Spelling Bee, hemos agregado la parte de definición. Ya no solo vamos a decir la palabra, deletrearla y volverla a decir, sino que adicionalmente en esas rondas vamos a tener que definir. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando desconocemos una palabra, pues acudimos a diferentes estrategias, pero lo más común es buscar en el diccionario. Diccionarios virtuales hay muchísimos. Acá yo solo les compartí como tres que son como los más comunes, pero ustedes pueden encontrar muchísimos. ¿Y qué pasa? Normalmente, en estos ejemplos que les voy a dar ahorita, en las siguientes diapositivas, encontramos la palabra jungle. Entonces, cuando ustedes colocan la palabra jungle, normalmente aparece como un parlantito. Ese parlantito nos dice cómo es la pronunciación, el audio de esa palabra. En este caso, hemos seleccionado la pronunciación americana. Y si ustedes se fijan, entre los slash se encuentra la parte fonética. Adicionalmente, cuando ustedes miran en la parte de abajo, van a encontrar una definición. Pero antes de la definición van a encontrar una categoría de esa palabra.
Más adelante, Dieguito, otro de nuestros compañeritos, nos va a explicar cómo es eso de la categorización de las palabras, porque eso también es importante para el momento de dar una definición. Entonces, esa N que ustedes ven ahí en esa imagen significa sustantivo, noun. Entonces, ya sabemos que es un sustantivo. Entonces, Jamie nos decía que ella buscaba sinónimos. Entonces, ya sabemos que los sinónimos, en ese caso, tendrían que ser dados con sustantivos. Acá debajo, al lado, encontramos una flechita. Esa flechita nos indica las palabras que son descriptivas o que hacen relación a la palabra jungle. Entonces, tenemos tropical vegetation and forest. Y en corchete se encuentra la definición. Obviamente, al lado aparece lo que significa, jungla o selva. Y, pues, abajo la definición. Entonces, esto es importante porque, pues, digamos que una manera, ustedes podrían pensar, o de pronto hay varios de los estudiantes en el público que nos podrían compartir ideas de qué es lo que hacen para dar definiciones. Y algunos dirían, como no, voy a buscar la palabra en el diccionario y me memorizo eso. Esa puede ser una estrategia, sin embargo, corremos varios riesgos, ¿cierto? Una es que bajo la presión del tiempo, los nervios, de pronto nos entra un poquito la ansiedad y nos bloqueamos porque se nos olvida alguna de las palabritas que hemos memorizado y entonces ahí ya no podemos dar la definición tal cual como la teníamos en el ejemplo que nos da el diccionario. Yo no sé si de pronto, Dieguito, en el público, en las personas que están participando en el chat, ellos nos puedan compartir qué usan para dar definición de esas palabras que no conocen. ¿Utilizan también el diccionario o todavía no hay? Aún no tenemos comentarios al respecto, pero tenemos algunos estudiantes que siguen conectando. Valentina Bustos de el curso 701. Y Juan Luis Riaño Cortés, que nos dice que tiene 12 años. I'm 12 years old, but nothing yet. Category A. Yeah. Okay, Dieguito, can you move to the next slide, please? Ya hice el cambio, está un poco lento. Ya le di el cambio. Okay. Entonces, ¿qué es una...? En la siguiente parte vamos a ver qué es una definición. What's a definition? Entonces, quisiera pedirle el favor a Juan Sebastián de leer la descripción que hace referencia a what's a definition. Can you read it for me, please? Juan Sebastián. What's a definition? The formal statement of the meaning or significance of a word, phrase, idiom, etcétera. Ok, entonces es la afirmación formal de un significado, de una palabra, frase o expresión idiomática, entre otras, ¿cierto? In this case, we have the word jungle. En este caso tenemos la palabra jungle. Juanse, can you spell jungle for me, please? He's off. I think that he's coming back. Okay. Sebastian. J-U-N-G-L-E. Jungle. That's good. And the definition, can you read it, please? A jungle is a forest in a tropical country. Very large numbers of tall trees and plants grow very close together. Thank you, Sebas. Entonces, la definición, como les decía anteriormente, es tomada literal de lo que aparece en el diccionario, ¿cierto? Entonces, nos dice que una selva se da en la parte tropical de un país, que hay numerosos árboles, árboles grandes o altos, y que crece alrededor de o cerca a muchas otras plantas. Ese es un ejemplo de definición. Vamos a la siguiente, por favor. Descriptive words. Ajá, y entonces ahí tenemos descriptive words, palabras descriptivas que se relacionan a la palabra con la que vamos a estar trabajando. Entonces, Jamie, can you read it, please? Descriptive words.
These are used to visually describe, define, or explain information about people, place, things, situations, or actions. Mm-hmm. Thank you, Jamie. Entonces, esta es una de las segundas estrategias para dar definiciones o para ejemplificar cuando nos salga en la ronda 5, 6 o 7 alguna de las palabras. Ya sabemos que no necesariamente tenemos que dar una definición textual como nos sale en el diccionario, sino que también podemos utilizar palabras que se relacionen entre sí. Entonces, dice que estas palabras nos ayudan a visualizar, describir, definir o explicar información acerca de personas, lugares, objetos, situaciones o acciones. Entonces, como estamos trabajando en cada uno de los tips, la misma palabra jungle, entonces preguntémosle al público, por ejemplo, y a los estudiantes, ¿qué palabras se relacionan con la palabra jungle? ¿Qué palabritas se nos vienen que tengan relación a la palabra selva? Cuando pensamos en selva, ¿qué se nos viene a la cabeza? A mí, por ejemplo, se me viene el rey león. Animals, tiger. Uh-huh. El libro de la selva. El libro de la selva es otra película que también tiene parte en la selva como tal. Tarzán. Ok. Uh-huh. Tarzán. Uh-huh. Monkeys. Monkeys. Uh-huh. Oh, entonces. Ok. That's good. Yo no sé si el público está participando, Dieguito, de las personas que nos están viendo, si de pronto han participado en el chat, ¿con qué palabras se relacionan a la palabra selva, jungle? Ok. En el chat tenemos algunas respuestas de la pregunta anterior, Milena. Uh-huh. Nos dicen que if you understand the word, you will be able to describe it. Uh-huh. Daniel Valencia nos dice traductor and dictionary or Google. Andrés Santiago Clavijo nos dice buscar en el diccionario. Y aquí también Andrea Huitrago nos dice I suggest to relate the word with a category. Not only a grammatical category, but general categories. For example, family members, clothes, sports, etc. Ok, aquí tenemos... espera que ya... Sí, nos está escribiendo. Valentina nos escribe monkey. Zuli nos escribe animals. Tenemos trees, lions, animals and plants, wild forest, flowers. Nos dicen bosque, the tree. And those are most of the words that they are showing us. Thank many you. Possibilities. It's many possibilities, you know? Muchas posibilidades. Entonces, este es el segundo tip. Pero ahora vamos a movernos al tercer tip, que también puede ser de mucha utilidad para ustedes. Y este tiene que ver con el contexto de ese significado de esa palabra. Entonces, Valeska, can you read it? Context meaning, please. Yes, yes. The part of the text or statement that surrounds a particular word or passage and determining its meaning. Mm-hmm. Thank you very much. Entonces dice que es la parte de un texto, una afirmación que rodea una palabra en particular o un pasaje en particular, una parte de un texto en particular y que determina ese significado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, jugando con la misma palabra que es jungle, one example can be it is a place where Tarzan lives. Hmm? Can you give me another example, maybe? Any of you guys? I live near of the jungle. You live near to the jungle, Putumayo, maybe. Yes. Another example. Do you have any other example? Maybe Juanse or Jamie, or maybe in the public. It is place with abundant flora and fauna. Yeah, that's a very good example. Thank you, Jamie. Mm-hmm. We don't have examples yet from the audience, but
I have an example. It is a place where snakes can bite you. Okay. Mm-hmm. A little bit of danger because of the snakes. Yes, a lot of snakes in the jungle. Yeah. And Dieguito Rincón, do you have another one? Wow, good question. I don't know. It's a place where you can find wild animals. Wild animals, yeah. Many. Yeah. Okay. So far, easy or difficult, guys? Hasta ahí. Fácil o difícil. Los tipsitos que les hemos compartido. Easy. So-so. Milena, we have some examples. We have some examples from the audience. Martina says, in the jungle live Tarzan and the Lion King. Lady says, Tarzan used to live in the jungle. We have Yvette Aldana says snakes from the previous exercise. Santiago Rivera says lion, tigers, and monkey. And let's see if we have more definitions. No, those are the ones that we got. Thank you, people, for sharing on the audience. Those were very good examples. Thank you. Now let's continue with the next tip or next strategy. Paraphrasing. I don't know if maybe Juanse, can you read it for me, please? Parafrasear. ¿Qué es eso de parafrasear? ¿Qué nos dice que es parafrasear? Paraphrasing. It is to express the meaning of summarizing, writing or spoken, using different words, especially to HB, greater clarity. Mm-hmm. Thank you, Juanse. Entonces decimos que parafrasear es expresar el significado de algo, ya sea en una forma escrita o hablada, usando diferentes palabras, especialmente para lograr una mayor claridad. ¿Mm? Entonces, ¿se acuerdan de la primera definición que habíamos visto de jungle, que era la que parecía literal en el diccionario? Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo de paraphrasing y significa exactamente lo mismo. Entonces, a big green area with huge trees and different animals is a jungle. Entonces, una gran zona o una zona grande verde con árboles gigantes y diferentes animales es una selva o es una jungla. ¿Mm? ¿Qué nos dice el público? Démosle un minutico o 30 segunditos al público para que nos cuenten cuál sería una forma de parafrasear la palabra jungle. Y ustedes también, chicos, los que nos están acompañando ahorita, Valesca, Jamie, Juan Sebastián, de pronto si Laurita está por ahí, que de pronto nos compartan el chat o si puede activar el micrófono. Okay, on the chat, we have some examples from the previous exercise. Suli says, in the jungle, there is a variety of flora and fauna. Mm-hmm. Felipe says, a land full of trees and vegetation. Mm-hmm. Miguel says, the animals live in the jungle. Valentina says, tigers live in the jungle. Mm-hmm. And, well, let's see, in the jungle, we meet the animals. Let's say it's a place where you can do a safari. Interesting. Very nice plan, man. Very nice plan. And yeah. Valentina says, an environment with a lot of trees and animals. That's good. Those are excellent examples. And they are paraphrasing. Son diferentes ejemplos y como se dan cuenta, no estamos utilizando la definición textual, sino estamos utilizando el vocabulario que se nos viene a la cabeza con palabritas que ya conocemos, que ya hemos visto en diferentes textos o películas o audios y que simplemente los integramos a partir de los tiempos verbales que ya hemos trabajado en los diferentes grados del colegio. ¿Easy? ¿Clear? Questions about paraphrasing? Ese. Thank you, Valeska. So. It's just to practice.
You need to take a word, and in the word, un ejemplo podría ser repasar la primera palabra de la ronda 5 y en esa vas a dar la definición. ¿Cómo la darías? Entonces, con palabras descriptivas, poniendo la palabra en contexto, parafraseándola. Ya tienes tres tips ahí diferente a la definición, que es por memoria, sí, memorizándola a partir de lo que diga el diccionario. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente tip o estrategia que les queremos compartir a ustedes y a todo el público que nos está acompañando en este momento. Entonces, ese tiene que ver con ejemplos. Exemplifying. It is to illustrate or to clarify by giving an example. Se utiliza para ilustrar o para aclarar dando un ejemplo. Como su nombre lo indica, es súper fácil. Entonces, el ejemplo, the example of Django, we have, my uncle traveled to Amazonas last year and took many pictures of the jungle. Mi tío viajó al Amazonas el año pasado y tomó muchas fotos de la selva. That's an easy example, yes? What can be another example? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? My cousin. Valeska and then Jamie. Mm-hmm. Okay, my cousin read the book of the jungle. Okay, your cousin read a book about the jungle. That's good. Thank you, Valeska. Jamie. Real movie can represent jungle birds. Mm-hmm. Nice example. Thank you. Juanse. Do you have another example, maybe? About giving examples with jungle? Yes. My parents and I went to the Amazon and took a lot of pictures of the jungle. Mm-hmm. Yes. That's nice. That's okay. What is the public saying? What are they sharing, Diego? All right, all right. So here we have some people sharing some information. It says, this garden looks like a jungle. Mm-hmm. This is one example that they're saying. The jungle is a place where live the animals, plants, and natural life. Well, we have like some. When you go to Pisilago Park, you can see animals and a lot of nature, like in a jungle. Mm-hmm. That's very nice example. Very good, very good. And there is a question. There is a question for us, Milena. Maybe you can give the answer for it. It says, what's the difference between giving a definition and paraphrasing? That's okay. A good question. Mm-hmm. Giving a definition is the exactly meaning that a dictionary has. Hmm? Cuando ustedes dan una definición, normalmente se toma textual como aparece en un diccionario. Y paraphrasing es intentar decir esa misma información que aparece en el diccionario, pero usando palabras que ustedes conozcan, haciéndola de una manera más sencilla. Entonces, si nosotros nos ponemos en la tarea de memorizar las palabras de la ronda 5, la ronda 6 y la ronda 7 con sus definiciones tal cual como aparecen en el diccionario, pues quizás en el momento en que nos salga alguna nos podemos bloquear por presión del tiempo, por ansiedad, por a veces las ansias de querer ganar y de querer hacerlo rápido, nos puede bloquear o nos puede jugar pequeñas malas jugadas. Entonces, si nos memorizamos la definición tal cual como aparece en el diccionario, podemos tener esos riesgos. En cambio, cuando parafraseamos, podemos utilizar palabras que se relacionen y que hagan referencia a lo mismo. Nosotros lo veíamos que la definición, de hecho yo no me la aprendí, jungle, pero sabemos que tiene que ver con clima tropical, que tiene que ver con país, que tiene que ver con árboles altos, que tiene que ver con plantas. Entonces, cuando la parafraseamos decíamos que era una zona verde grande, con árboles gigantes, con plantas, y que...
y que habían muchos animales. Creo que fue la manera en cómo lo parafraseamos. Entonces, es una manera más sencilla de relacionar el vocabulario que tenemos cerca para explicar eso, esa definición, mientras que la definición es algo mucho más textual. Thank you very much, Milena. So we have other examples. I would like to go to the jungle, says Nicole. Martina says, I don't like the snakes. We have other people saying, the jungle is a place that man has polluted. Unfortunately, unfortunately. Y pues, Dieguito y queridos estudiantes, estas son como algunas de las estrategias que tenía para compartirles, agradecerles pues por su participación y al público, obviamente, también un agradecimiento especial por compartirnos todas sus ideas y pues por hacer esto un poco más dinámico y más activo para todos. Ahora pues damos el espacio a Dieguito Rincón, que nos va a compartir otras estrategias que también son muy importantes pues para dar esas definiciones en las rondas 5, 6 y 7 de nuestro Spelling Bee. Entonces, gracias. Okay, thank you. Muchas gracias a ti, Mile. Okay, guys. So, we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco. Pero hoy lo queremos como direccionar a que reconozcamos las palabras. ¿Qué tipo de palabras estamos usando? Okay. Por tal razón, tenemos esta actividad que planeamos para hoy. Entonces, la pregunta aquí generadora es, how to give definitions and descriptions? ¿Ok? Cuando damos definiciones o descripciones, podemos dar información extra de las palabras que estamos definiendo, ¿cierto? En algunos casos, podemos usar la palabra where. Chicos, Sebas, Laura, ¿en qué casos usamos la palabra where? Cuando hablamos sobre qué, la palabra where. ¿En qué caso? Sobre lugares. ¿Dónde? Entonces places. Sería en lugar. En lugares, que sería places. Exacto. Places. In singular is place. Sí, exactly. Place or places. Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de un lugar. When. When is cuando. Entonces sería para date o para actions. Exactly. In a minute, I'm going to give you an example. Ya les voy a dar un par de ejemplos para que podamos hablar de acciones. Who or that. People, persons. People, okay, people in plural, person in singular, and whose we talk about possession, okay? So, as I was telling you before, we can give extra information about an object, place, or person by means of relative clauses and relative pronouns. Podemos usar algo llamado relative clauses, que es dar información adicional, o relative pronouns, que son estas palabras que nos ayudan como para conectar. ¿Listo, chicos? Entonces, para los profes y para los chicos, con el fin de trabajar con estos relative clauses, hicimos un crossword. Chicos, Valesca, Sebas, Laura, Jamie, ¿ustedes saben qué es un crossword? Yes, the crossword is a crucigrama in Spanish. Okay, good. Es un crucigrama, un juego de palabras. ¿Listo? Entonces, hoy usamos una herramienta que se llama Crossword Labs. Les voy a dar el ejemplo. Como son palabras de las últimas rondas, va a salir un poco largo y grande porque cada palabra tiene 11 letras, ¿listo? Pero igual, profes y chicos, esto ustedes lo hacen en 2 minutos. Escriban palabra y la clave de la palabra. Y la aplicación, véanla, aquí la tienen, es una página web. Crossword Labs les genera las definiciones y pues el cuadrito para que completen su crucigrama, ¿listo? Entonces, como de pronto no alcanzan a ver, bueno, entonces aquí es una herramienta en línea que nos permite diseñar crucigramas de manera semiautomática. Puedes cargar el archivo en Word para imprimir, pero pues como ahora estamos trabajando desde la casa, podemos trabajar con el link sin ningún problema, ¿listo? Y es muy sencillo de trabajar. Entonces, chicos, Laura, Sebas, Valesca y Jamie, les voy a dar unas definiciones usando relative pronouns. Y ustedes me van a decir qué palabra es. ¿Listo? Y la última va a ser un poquito difícil. La vamos a compartir con el público. ¿Ok? ¿Sí estamos claros, chicos? Are we clear? Yes. Ok, very good. Let's start. Ok, very good.
Let me see. Laura, can you hear me? ¿Me escuchas, Laura? ¿Laura, estás? No. Ok. Valeska, ¿estás? Yes, I am here. Ok, Valeska, listen to this definition. It is the science that focuses on farming. It is the science that focuses on farming. ¿Qué ciencia se concentra en las fincas, cultivar? ¿Cuál es esa ciencia? Agriculture. Agriculture. Ok, let me see. Agriculture. Very good. Ok, let me see. Jamie, are you here? Yes. Jamie, the second one. It is an object that you use to know a person's temperature. Thermometer. How do you spell thermometer, Jamie? Repeat, please. How did you spell it? ¿Cómo la deletreas? How did you spell it? Okay. T-H-E-R-M-O-M-E-T-H-E-R. Okay. La H solo va al principio. Bueno, thermometer, ¿ok? Solo en el primer caso. Thermometer. Very good. Thank you, Laura. That was Jamie. And Sebas, are you here? Sebas. Nope. Okay. Or yes. Maybe. Yes, Sebas, okay. This is a little difficult. This is a sport that is practiced in the ocean with big waves. What sport is practiced in the ocean, Sebas? Surfing. Okay. Bueno, es de 11 letras. ¿Qué podría ser? Te voy a dar una pista. Empieza con W. Windsurfing. Okay. Listo. Windsurfing. Entonces, aquí, yo al momento de hacer mi crossword lab. Okay, antes de continuar. Sebas, how do you spell it? How do you spell windsurfing? ¿Cómo la deletreas? Windsurfing. W-I-N-D-S-U-R-R-F-I-N-G. Windsurfing. Windsurfing, very good. Bueno, se me olvidó comentarles, chicos y docentes, que digamos, estos 10 ejemplos que tomé acá, los saqué de la categoría de bachillerato B, palabras 151 a 200. Entonces, por eso son un poquito largas, son 11 letras por cada uno. ¿Listo? Le voy a compartir el último ejemplo a nuestra audiencia en el chat. ¿Listo? Listen to me. Escúchenme claramente. This is the place where Vincent Van Gogh was born. Les vamos a dar 10, 20 segunditos. This is the place where Vincent Van Gogh was born. Aquí la tenemos. ¿Hay respuestas, Diego? This is the place where Vincent Van Gogh was born. ¿Ya tenemos respuestas, Diego Kitian? Not yet. No tenemos todavía respuestas. Aquí nos están preguntando los estudiantes. Ya nos habían dado la respuesta de thermometer. Tenemos otros ejemplos de jungle, pero todavía no alcanzo a ver porque ustedes saben que hay como un delay. Si quieres, okay. Explicando, Diego, pues la siguiente parte y perfecto. Ahorita les voy dando las que respuestas. No respondieron. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, aquí como les dije, usamos relative clauses, relative pronouns, para dar definiciones e información extra, ¿no? Por ejemplo, como hablaron antes con Mile, jungle, this is the place where Tarzan lives. Windsurfing, this is a sport that is practiced in the ocean. Thermometer, it is an object that we use to measure temperature. ¿Listo? Volviendo al uso del diccionario, Mile nos mencionó algo muy importante. ¿Ven esta estrellita? ¿Sí recuerdan la estrellita? Yes. Yes. Esto es muy importante también que identifiquemos qué tipo de palabra es. No solo para el concurso, sino para usar las palabras correctamente en su posición adecuada al momento de hablar, ¿ok? Por ejemplo, Valeska, ¿tú nos puedes decir qué significa esta N? What's the meaning of that N after jungle? ¿Qué significa esa N? The N is the noun in Spanish is
sustantivo. Okay, Valeska, can you give me an example of a noun in English? Any example, cualquier ejemplo. De sustantivo en inglés. Blue. Which one? Blue. Blue, okay, or house, cualquier objeto, ¿no? Pencil. Pencil, okay. ¿Qué nos representa la B, Sebas? What's the meaning of B? A verb. A verb. Can you give us an example in English of a verb? Run. Right. Okay, very good. Jamie, are you here? ¿Estás, Jamie? Yes. Jamie, can you give me an example of an adjective? Thin. Thin, big, small, exactly. Characteristics. And an adverb is something that we use to give a description to an action or an adjective. ¿Listo? Entonces, chicos, ya tenemos claro que es un verbo, sustantivo, adjetivo y adverbio. Okay? Noun, verb, adjective, and adverb. Now, let's categorize. ¿Qué es importante con esto? Retomando las estrategias que Mil estaba mencionándonos, vamos a ver ahora una que se llama categorizar. Aquí tenemos unas palabras. Accidentally, call me back, questionable, take a break, screenwriter, recreational, superhighway, pediatrician, uncontrolled, and troublemaker. Son del mismo grupo de palabras, son de la ronda 5, 6 y 7 de la categoría bachillerato B. ¿Ok? Para empezar, Valeska, of these words, can you give me an example of a noun? ¿Me podrías dar un ejemplo sustantivo? Of these words in the box? Yes, a screenwriter. Screenwriter. For example, I don't know, a famous director is a screenwriter, ¿no? Listo, esto es un escritor, pero pues más como de guiones. Okay, very good. Laura, can you give us... Okay, Valeska, how do you spell a screenwriter? A screenwriter. S-C-R-E-E-N-W-R-I-T-E-R. A screenwriter. Very good. That sounds great. Okay. Laura. Laura is here? Creo que no. Okay. Jamie, can you give me an example of an adjective from these words? Uncontrolled. 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 Very good. Uncontrolled. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Uncontrolled. U-N-C-O-N-T-R-O-L-L-E-D. Uncontrolled. Very good. Okay. And Sebas, can you give us an example of a verb? Un verbo? A verb? Call me back. Call me back. Okay, Sebas, how do you spell call me back? Call me back. C-A-L-L space M-E space B-A-C-K. Call me back. Okay, very good. ¿Sí ven? Entonces, para estudiar, ustedes pueden hacer también estos grupos, estas categorías. Cogen, no sé, un listadito, 20, 30 palabras y las organizan. Nouns. Entonces, cuando usamos nouns, podemos decir, it's an object that, it's a person who, ¿cierto? Cuando usamos adjetivos, podemos decir algo así como, it's how you feel when, ¿cómo nos sentimos, cierto? It's a person who... sometimes is not very happy. ¿Listo? Diego, ¿ya tenemos respuestas de la pregunta anterior o no? No hubo respuestas. Sí, tenemos respuestas. Holland. Holland. Netherlands. Netherlands. Netherlands or Netherlands? Netherlands with an S. With S, no? Netherlands. Ajá. Very good, exactly. Very good. Listo, yes. Diego. Y para terminar, dejémosles esta última pregunta a nuestra gente del público. Give us an example of an adverb. De estas palabras en este cuadro, an adverb. Démosle 5 segunditos para que miren y que empiecen a responder. Y ahorita miramos qué respuesta nos dan. ¿Listo? An adverb from this group. Diego, sorry, Diego. Here they are typing like noun troublemaker. Okay, good. In this case, take a break, verb. Mm-hmm. They are saying troublemaker. Okay, take a break, verb. Great. Okay.
Teacher Marjorie is saying, take a break is another verb. Okay, let's give them some time to give the examples or to come up with the examples. Mientras tanto, mientras van pensando sus ejemplos, recuerden irnos escribiendo en el chat cuando los tengan para que podamos... Ah, Felipe Mojica dice, accidentally call me back, verb. Take a break, verb, screenwriter, noun, recreational adjective, superhighway, noun, pediatrician, a noun, uncontrolled adjective, and troublemaker, noun. Oh my God, Felipe, you're flying, man, you're flying. Okay, very good, Felipe. Thank you very much, Diego. Thank you very much, guys. That was what I had to share with you, okay? Thank you, Diego. Thank you very much for sharing those nice activities. Bueno, ya estamos viendo cómo podemos ir practicando la forma en la que podemos dar descripciones, usar las palabras en contexto, dar ejemplos. Y recuerden que en la ronda 5, 6 y 7 del spelling, solo para esas rondas, ustedes van a tener que escoger o entre dar un ejemplo o una definición de la palabra y luego hacen el deletreo, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos que nos están compartiendo, Diego, de la actividad. Tenemos adverbs, we have never, sometimes, accidentally, and we have, okay, we have some other examples. Adverbs, very, okay, that's another one. Thank you very much, people. Okay, bueno, para continuar, vamos a hacer esta última actividad para de pronto poder compartir con los docentes que nos dicen, no, pero ¿yo qué hago si no tengo acceso a internet o mis estudiantes no tienen acceso a internet y no podemos utilizar este tipo de estrategias? Bueno, tenemos algunos tips para ustedes. El primero es providing vocabulary definitions relevant to context. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces, pues ustedes saben que el inglés tiene palabras que tienen varios significados o una palabra puede significar o tener el significado de un verbo, de un sustantivo al mismo tiempo, a veces hasta de un adjetivo. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque primero, cuando empezamos a entender el contexto de la palabra, cuando empezamos a relacionar esa palabra con otras, cuando empezamos a aprender a dar definiciones o descripciones de la palabra, también vamos a estar mejorando la parte en la que comprendemos un texto. Y esto es algo bien importante porque recuerden que en las pruebas de inglés, cuando tenemos que hacer la parte de lectura, muchas veces encontramos palabras que no conocemos, ¿no? Y es porque pues a veces no las sabemos relacionar con la información que tenemos allí mismo en el texto. Entonces, la invitación a los profes es tratemos de utilizar textos en los que aparezcan las palabras del listado. A veces podemos crear un pequeño texto para que los estudiantes empiecen a relacionar y a comprender este vocabulario de una mejor manera. Luego, otro tip que les queremos dar, Diego, si me ayudas con la siguiente diapositiva, es using application activities to be sure students understand meaning. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos utilizar diferentes frases en las que los estudiantes tienen que completar utilizando las palabras que les hemos enseñado. Por ejemplo, en este caso, cuando es muy común que cuando presentamos una evaluación tenemos esos ejercicios que son de completar, ¿no? De completar espacios con vocabulario. Entonces, estos ejercicios también nos van a servir para que nuestros estudiantes mejoren su aprendizaje y su comprensión de las palabras que tenemos en el listado. Entonces, podríamos utilizar frases en las que ellos completan con la palabra, ¿ok? Y, pues, se pueden utilizar canciones, se pueden utilizar diferentes herramientas. Luego, tenemos también para providing writing prompts that use or make use of the vocabulary, ¿no? Entonces, igual, hagamos frases o modelos de frases en las que los estudiantes tengan que completar con las palabras para que ellos vayan entendiendo que aprender una palabra no es solamente aprenderla de una manera individual, sino aprenderla dentro de un contexto para entender muchísimo mejor
qué es lo que significa y que la podamos utilizar luego en algún contexto. ¿Ok? Para terminar estos ejemplos, vamos a hacer un ejercicio muy rápido y para eso vamos a utilizar Jamboard. Recuerden que en nuestra sesión anterior utilizamos el Jamboard para incluir imágenes. Hoy vamos a utilizar el Jamboard para tratar de dar ejemplos de esto que les acabo de explicar y cómo utilizarlo con sus estudiantes. Entonces, Diego, si podemos ir al Jamboard rápidamente. Mientras tanto, tenemos diferentes ejemplos. Teacher, I have a question when the spelling bee starts. Ok, recuerden que los spelling en la etapa institucional van de junio 1 hasta el 13 de agosto. Recuerden que tienen que contactar a sus docentes para que ellos les digan en qué fechas vamos a llevarlo a cabo. Diego, tú tienes abierto ahí el Jamboard y pues vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, en el listado de palabras de bachillerato A, tenemos una palabra que es Christmas Eve. Christmas Eve. ¿Ok? Por ejemplo, Jamie, cuando tú piensas en la palabra Christmas, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué ideas de palabras en inglés se te vienen a la cabeza? Fritters, okay. Dance. Dance. Visit to family. Visit family, okay. Etcétera. Okay, thank you very much. Juan Sebastián, ¿a ti qué palabras se te ocurren? Diferentes de pronto a las que Jamie, de pronto acciones, objetos, que se te vengan a la cabeza cuando piensas en Christmas Eve. Tree, decoration, happy, travels. Thank you very much. Thank you very much. Okay, people. So, you see, cuando hacemos este tipo de ejercicio y para los profes que nos están acompañando, igual para ustedes también, ustedes pueden, recuerden que ustedes pueden crear sus propios Jamboards. Y como les habíamos dicho en la sesión anterior, no todo lo tiene que crear el profesor y decir, pues pucha, ¿yo a qué horas voy a crear 100 actividades para cubrir todo el vocabulario? No, recuerden que ustedes también le pueden asignar esto a sus estudiantes para que ellos lo hagan a manera de tarea. Ustedes les pueden dar, por ejemplo, un grupo va a diseñar un Jamboard para las palabras de la 201 a la 230. El siguiente grupo va a diseñar otro Jamboard, etcétera. O si lo pueden hacer a través de una flashcard o a través de una guía, no necesariamente tiene que ser a través del uso de herramientas digitales. Aquí lo estamos haciendo a través del uso de la herramienta para que ustedes vean cómo funciona. Ahora, como les habíamos dicho, una posibilidad que tenemos es, por ejemplo, utilizar la palabra personalizándola o creando un ejemplo desde nuestra experiencia. Por ejemplo, aquí tenemos la frase Last Christmas Eve, I space and space. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Valeska nos va a ayudar ingresando un sticker a nuestro Jamboard con un ejemplo personalizándolo, ¿no? Nos va a personalizar ese ejemplo y nos va a decir qué se le ocurre. Y a la gente del público les pedimos que nos den sus propios ejemplos. ¿Qué hicieron en la Navidad anterior? Piensen en dos. Aquí tendríamos que completar con verbos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hicieron? Y en pasado, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad que ocurrió en el pasado. Diego, si vamos a la siguiente slide, mientras Valeska y el público nos completa esta slide, también podemos, por ejemplo, dar descripciones o ejemplos de la palabra. ¿Ok? Jamie, por ejemplo, la palabra aquí es pink dolphin. ¿Nos ayudas a leer las definiciones y las descripciones que dimos de acuerdo a lo que ya aprendimos con Diego, por favor? Ok. Pink dolphins are very strange animals. Okay. And it's an animal that lives in the Amazon River. Thank you very much, Jamie.
Jamie, piensa en alguna otra descripción o ejemplo que se te ocurra y la vas poniendo en el Jamboard para ahorita con nuestros, con nuestra audiencia ver cuáles podemos ir complementando. Y de igual forma, recuerden que otro ejercicio que podemos hacer, Diego, si me ayudas con la siguiente diapositiva, es contestar preguntas. Podemos crear preguntas con la palabra para que empecemos a contextualizarla, ¿no? Por ejemplo, Juan Sebastián, ¿me ayudas? Can you help me reading the question? ¿Me ayudas a leer la pregunta que tenemos allí para esta palabra? ¿Cuál es la palabra, Juan Sebastián? Self-confident. Are you a self-confident person? Ah, ok. Aquí hay un problema de spelling. Dame un segundo, ya Diego lo va a corregir porque quedó mezclado la F. Don't worry. Thank you very much, Diego. Okay, so here we have self-confident. Sorry, Juan Sebastian. So can you help us reading the question again? Are you a self-confident person? Okay, Juan Sebastian. Entonces tú nos vas a ayudar contestando en un sticker, vas a contestar esa pregunta. Are you a self-confident person? Okay. Entonces, what are the possible answers? You can say, yes, I am a self-confident person, or no, I'm not a self-confident person. I'm very shy or I'm not social. Okay. Entonces, los invitamos a que nos vayan comentando en el chat. Aquí, por ejemplo, tenemos palabras relacionadas con la Navidad, con Christmas Eve. Tenemos food, gifts, tree, the Christmas tree. Yeah, that's another one. Santa Claus. We have Christmas carols, eggnogs, family gifts. Okay, celebration, food. Very good, very good. Okay, Valeska, what phrase did you create? Last Christmas Eve, I dance and give gifts. Thank you very much. Thank you very much. So last Christmas Eve, I danced. Acuérdense que estamos hablando del pasado, ¿no? Entonces allí tendríamos que agregarle algo al verbo y el otro que es irregular tenemos que cambiarlo. Recuerden que en el Spelling Bee van a ser bien estrictos con que ustedes den los ejemplos en contexto, pero también que utilicen las estructuras correctas, ¿ok? Last Christmas Eve, I danced and gave gifts. Thank you very much, Valeska. Let's see if we have some examples from people on the chat. Okay, no, not yet. Now let's go to the next one. So, Jamie, what about descriptions or definitions that or examples that you gave about pink dolphin? Sorry, Jamie, I think that your microphone is off. Please excuse me, excuse me. Don't worry, it's okay. It's an animal that emits a particular sound. Yes. Okay. Very nice, very nice, very good description. It's an animal that emits a particular sound. Very, very good example. Thank you, Jamie. Here we have some people giving examples of the previous. Last Christmas Eve, I received several gifts from my family and friends, Felipe says. Thank you, Felipe. Okay, people, let's move to the last slide. And Juan Sebastian, how did you answer this question, man? Can you help us reading your answer, Juan Sebastian? Yes, I consider myself to be a confident person because I experience new things. Wow. Very good. Very good. Excellent example, Juan Sebastian. Oh, my God. Oh, my God. You're giving excellent examples of these words and answers. So, people, remember, and teachers and students, no solamente esperar a que el profesor nos pase 50 preguntas con las palabras del listado. Ustedes pueden crear sus propias preguntas y jugar con sus compañeros. Ustedes pueden crear un Jamboard
y decirle a sus compañeros que están participando, bueno, vamos a jugar, hoy vamos a utilizar 5 palabras, cada uno va a crear una pregunta con una de las palabras del listado y lo creamos. O lo hacemos a través de una guía, de un PDF, que nuestros estudiantes lo realicen. No necesariamente tienen que esperar, ah, no, es que el profe nunca me compartió nada, entonces yo no practiqué. No, ustedes también pueden utilizar todas estas estrategias y lo mismo los profes, ponérselos como parte de las actividades de clase o ahorita recomendarles estas actividades para vacaciones para que se preparen antes de regresar. Jamboard es una herramienta que nos sirve muchísimo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Last Christmas Eve, I was on the beach and spent the night with my family. Very nice. Santiago Rivera from 703 great. Okay, our class, we have last Christmas Eve, we danced and ate delicious food. Very good, very good. We ate, we opened gifts, we cried with happiness. Oh my God, very good example that we have in there. Okay, people, and the answer, people say, yes, I love myself. Very good, very good. You're self-confident. You're a very self-confident person. And okay, let's see if we have more. So far, well, we don't have more, but people, thank you very much for all your participation on the chat because we know that, well, this is like part of the process and it's not easy like that you type and then you watch and we know that we have like some delay. Muchas gracias a todos por participar. Los dejo con Milena que va a ser un pequeño cierre para que entendamos de nuevo cómo se utiliza estas estrategias para aprender vocabulario en inglés y para que ustedes les vaya súper bien en ese Spelling Bee. Claro que sí, Dieguito. Es un poco para memorizar, no recordar. Es eso, es para recordar algunas de las estrategias que hemos visto en este taller. Entonces, cómo dar definiciones más allá de aprendérnoslas y memorizarlas desde un diccionario. Entonces, vimos que una de las estrategias es dar la descripción de las palabras, ¿cierto? Palabras descriptivas que se relacionen con ese término que estamos trabajando. Otro es para phrasing, entonces es tratar de decir la información que tenemos en una definición, pero usando palabras o vocabulario que nosotros ya tengamos en nuestro archivo, en nuestra base de datos, ¿cierto? En nuestra memoria. Otra es dando esa palabra en contexto, el significado de esa palabra en contexto. Lo veíamos como el ejemplo de Tarzán. The Tarzan lives in the jungle. Otro es haciendo lluvia de ideas con el vocabulario de esa palabra o de ese término que queremos definir. Otro es poniendo la palabra, poniendo la definición en un ejemplo. Algo que nos decía Dieguito Rincón era la importancia de utilizar las relative clauses, como por ejemplo, where, when, who, that. Todas esas relative clauses que nos ayudan a conectar una oración con otra. Otra de las cositas que nos veíamos hoy en el taller o de los tips que veíamos hoy era la de categorizar las palabras, el tener claro si es un sustantivo para buscar sinónimos o antónimos, el tener claro si es un adjetivo, un adverbio, un verbo. Eso nos ayuda también para saber qué tipo de sinónimos o por dónde podemos encontrar esa palabrita que nos ayuda a dar la definición. Entonces, estas son algunas de las estrategias y como tú también lo decías, hay diferentes juegos, diferentes herramientas, diferentes aplicaciones que nos ayudan a hacer un poco la labor de definir esas palabras de la ronda 5 a la ronda 7 de una manera más dinámica, mucho más fácil que simplemente memorizar, memorizar, memorizar. Entonces, eso era simplemente como para repasar un poco lo que habíamos visto hoy. Espero que haya sido útil la información, que les hayamos dado ideas que puedan aplicar para nuestro Spelling Bee. Y pues que, obviamente, a partir de ahora empiecen a practicar, porque esto es de práctica, simplemente práctica. Igual nosotros les vamos a compartir esta presentación para que quede. Y en caso de que se les haya olvidado alguna cosita, pues puedan consultarla de nuevo. Eso es, Dieguito, eso es estudiantes y eso es público. Muchas gracias. Thank you very much, Milena, for that wonderful wrap-up.
Lo que nos dice Milena, ¿no? Recuerden, esto va a quedar grabado, va a quedar en Red Académica. Si ustedes quieren volver a explorar el video, nosotros creo que el día de mañana lo estaremos publicando para que, por favor, también lo compartan con los estudiantes, los docentes que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Aquí tenemos algunas preguntas. Nos están pidiendo el link de Jamboard. El Jamboard no lo compartimos para todos porque pues no podemos tener 300 personas escribiendo o poniendo stickers al mismo tiempo. Pero pues ustedes pueden encontrar esta herramienta en Google cuando abran su correo de Gmail. Allí pueden desplegar las diferentes aplicaciones que tiene Google y ahí buscan Jamboard y ven cómo, o también pueden buscar tutoriales. En nuestra sesión anterior les mostramos cómo utilizarlo. Where can we find the recording of this meeting later? Red Académica, people. En Red Académica van a encontrar la grabación de este recording. Ok, perdón, de la grabación de esta sesión. Well, we still have people answering. Family celebration, food, pink, aquatic animals. Very nice, very nice. Luisa says thank you. Okay, I think that we don't have many questions. Just some friendly reminders, people. Recuerden que los colegios que nos hayan inscrito, hoy tenemos cierre. Si tienen alguna dificultad, nos mandan un correo electrónico y con muchísimo gusto se la resolvemos. A todos los que nos estén acompañando, docentes, estudiantes, vamos con toda para ese Spelling Bee. Ahorita ya tenemos un poquito de tiempo para ir repasando los listados con la época de vacaciones. Entonces, les recomendamos que utilicen estas estrategias, que busquen las definiciones, que las parafraseen, que creen ejemplos para que ustedes estén muy preparados para el Spelling Bee. Finally, we want to say thank you to all the students from Aquileo Parra School who were with us today. Thank you, Valeska. ¿Cómo te sentiste, Valeska? How did you feel today in the session? In the start, I feel nervous, but in the mientras que se iba desenlazando. Okay. After I feel very good and confident. Excellent. You're using a word that we learned. You're self-confident. You're using a word that you used today. Perfect. Thank you very much, Valeska. And good luck with the spelling bee at your school. Okay, break a leg. Break a leg. Bye bye. Jamie, how did you feel? No problem? No. I'm very nervous. A little. But I'm excited. Okay, excellent. Thank you very much, Jamie. Good luck with the spelling bee in your category at the school. Okay, cool. See you around. And finally, Juan Sebastian. Thank you. I feel nervous but happy at the same time. Okay, very nice, Juan Sebastian. Don't worry. Ya después de algunas sesiones en cámara y todo esto, se le va perdiendo uno el miedo, ¿cierto? Juan Sebastian, thank you very much. Thank you, Jamie. Thank you, Valeska. We had a problem with Laura because she didn't have access to video, but it's okay. People, remember, on Thursday, 2 p.m., we will have a demo session for the Spelling Bee. El jueves a las 2 de la tarde vamos a tener una sesión en la que vamos a hacer como un mini Spelling Bee para que ustedes experimenten un Spelling Bee y puedan decir, ah, bueno, esto es así, asá, vea que se equivocó en esto, ahora le tocó dar una definición. Vamos a repasar el reglamento y vamos a hacer un ejercicio con todos ustedes. Diego Rincón, thank you very much, man, for all your support and excellent activities. I don't know if you want to say some final words. No, just thank you. Thank you. Thank the students. Thank the teachers from Aquileo Parra. Thank teacher Teresa and everyone from Aquileo Parra. Thanks for the support. Yes, thank you, teacher Teresa, for all the support you gave us today. And Milena. Dieguito, no more than thanks. Thank you and thank you for the activity. Thank you, the students. Thanks to the teachers. No more than that. Thank you for everyone. It was a big pleasure. Okay.
Okay, thank you very much. So people, we are now saying goodbye. We have some people saying thank you very much for these interesting strategies. Sharit says thanks. My name is Yoleidis and I come from Cristobal Colón. I'm in 10th grade. Thanks, goodbye. Laura says thank you very much, goodbye. Thanks teachers, thank you very much for the invitation. Okay people, we cannot read all the messages, but thank you very much. I think that this was a very nice workshop in which we could share many, many resources with you. So please take advantage of them. Don't forget that these are there for you. Finally, Diego, creo que ahí tenemos la última, la invitación para nuestro taller del viernes y unas palabras. Recuerden que todo lo de Spelling Bee lo encuentran en Red Académica. Las reglas, no olviden repasar las reglas porque el jueves vamos a tener una sesión de práctica. Y finalmente, tenemos los talleres. Recuerden que nuestro último taller va a ser una sesión demo. Entonces, para que utilicemos todas esas estrategias. And finally, Diego, the last slide says goodbye to everyone. Okay, people, thank you very much and see you on Thursday at 2 p.m. Bye-bye. Take care. Bye. Thank you, Andrea. Thank you, Red Académica. Thank you to all the district plan team. And see you. Thank you, Luisa Martinez, that was supporting us on the chat, and Juliana. Bye-bye, people. Take care. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye-bye. Bye. See you next time. Bye. Bye. Bye.